you know, for the most wanted man in the sector, you ain't that hard to find. I had to see it for myself. Little Jimmy Rayner, the people's hero. Tychus Finley. Nice suit. Pays to be prepared. I heard they put you on ice. Life sentence. What? To give you time off for good behavior? That's right, old buddy. I'm a model citizen now. So, to what do I owe the pleasure? Just a friendly business proposition. Do you even know what the Dominion are doing out here? I'm guessing you're about to tell me. Digging up alien artifacts, old buddy. Your boy Minsk has gone crazy for them. But I got a contact that'll pay top dollar for every artifact we liberate from the Dominion. I guess I can hardly pass that up now, can I, Tychus? Partners, then. 60-40. 70-30. My way. Feels like old times already. Old times. Recent. This you're doing, Jimmy? Folks in these parts are ready to fight back against Minsk. Guess they just needed a little push. You still take this whole revolution thing pretty serious, then? Everyone needs a hobby, Tychus. Sarah. Sometimes, I think it would have been better if you just died that day. This is Donnie Vermillion, live from the UNN studios on Core Hall. We've got a breaking story for you. Let's go live to our own Kate Lockwell on the fringe world of Marsara. Kate? Thanks, Donnie. Rebel Jim Rayner has reappeared in a big way. He's attacked a Dominion depot near Backwater Station, seizing weapons and distributing them to the local populace. Kate, I bet the locals are pretty nervous about having a notorious outlaw in their neighborhood. Actually, Donnie, the people I talked to seemed really encouraged by the... You heard it here first. Jim Rayner, terrorizing the locals on Marsara. When we return, are your kids using stim packs? Keep talking, pal. I'm just getting started. ¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un capítulo más de StarCraft. Bueno, aquí pueden ver algo que no se había explicado la otra vez, que lo podemos bajar en cualquier momento a la dificultad. Lo estoy siguiendo jugando en Hard, pero si en algún momento creen que ya no pueden con la dificultad, aquí la pueden bajar. Ahí está el nombre del video, bueno, del video de la misión, que es de Outlaws. Todavía no me acuerdo cómo sería el nombre en español, por eso es que lo puse en inglés. Si alguien de ustedes me dice, oye, el nombre sería tal, pues con mucho gusto lo cambio. Aquí pongo el personaje que nos van a dar ahora, que va a ser al médico. Y bueno, vamos a ver ahorita qué pasa. Keep your shirt on, son. The Dominion engineer's been digging out here for months. See that crane? They're getting ready to move the artifact they found off-world. Well, I'll be damned. See? You gotta have a little more faith, Jimmy. All right. Time to give the Dominion a wake-up call. Let's smash that base and haul that baby out of there.
Y bueno, ahorita va a cargar la pantalla como la vez anterior. Aquí pueden ver el nombre de la misión, ese siempre va a estar ahí. Y aquí pueden ver más o menos, aquí son 73 megas lo que tiene que cargar. La misión pues ya es un poco más larga, como pueden ver esto ya va a ser y más porque lo estamos jugando en hard, no le bajamos la dificultad de nada, entonces esto va. Hay un logro, por así decirlo, un achievement que te dice que lo juegues o que lo pases en menos de 10 minutos. Mi consejo es que ese achievement lo puedes sacar en normal, entonces hazlo en normal no te atacan tanto. Como lo estoy jugando en hard, entonces pues me tengo que ponchar más y eso, y pues además yo ya no lo necesito. Ahorita no sé qué vaya a pasar, estoy como que así a la qué voy a hacer con este video, porque me pasó algo muy curioso, algo que jamás, 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 o al menos, o igual me había pasado una vez, pero de ahí en fuera jamás, 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 jamás me había pasado. Que les subí este video, bueno, no este video, el video anterior se lo subí en el canal principal. Ya ven que les había comentado que no sabía si iba a haber copyright, si sí, si no, si a lo mejor, quién sabe. Y a la mera hora me decía que sí tenía derechos de terceros. Y yo, bueno, pues sí, medio me lo esperaba, más por los cinematográficos y todo lo que tenía. Y me dije, bueno, pues está bien. Se lo subo en el secundario. Cuando se lo subí en el secundario me decía que no tenía copyright, o sea que no existían derechos de terceros. Y yo, what the fuck, o sea, ¿cómo puede ser eso? Si fue así algo así de qué onda, ¿no? Ok, vamos a ir rápidamente a poner estos aquí, ustedes para acá. Tenemos muy poco dinero, pero vamos a mover a estos compadres acá para proteger el perímetro. Y vamos a poner a hacer unos cuantos de estos monos. Y bueno, mientras que los crean y eso, pues les decía, entonces yo no sé qué vaya a pasar con este video. Mi intención es es no tener que partirlo a la mitad. Bueno, mientras vamos a construir un pilot de gas. Aquí está muy bien. Pues ahí la llevamos. Entonces mi intención es, yo espero no tener que partirlo en dos, porque, bueno, si primero lo voy a grabar así de corrido. Voy a esperar, voy a rogar que no me aparezca copyright y ya ya suele hacerlo en el principal. Si lo subo en el secundario, recuerda que le puedes dar clic al logo y en el logo te va a mandar al canal principal para que te suscribas a ella y encuentres muchas walkthroughs y muchas cosas más que tenemos preparadas para ti o que ya estamos subiendo para ti. Y pues ni modo, ¿no? O sea, sí fue algo así que me dije, what the fuck. Si me llega a pasar eso, si me llegan a poner esa opción de que tengo que partirlo en dos, entonces más o menos por el minuto 10 ahí le voy a parar. Incluso les voy a decir, bueno, si me hicieron cortarlo, aquí esto ya es otro video. Si no, pues qué bien y ya lo subo en el principal, porque en el secundario como no me dejan subir más de 15 minutos y este va a durar 20, entonces por eso es que se los tengo que partir. No es porque esté saltando de la felicidad diciendo, tengo que hacerles más. Ahora una cosa también muy padre de esta campaña, no me acuerdo si se los mencioné ayer pero es que la campaña está diseñada para que aprendas a usar a los Terrans al 100%. Por eso es que primero nada más usamos a los Marines y a cómo moverte de un lado a otro. En esta ya nos están enseñando cómo funcionan los médicos. Ya sea que lo estés jugando en campaña contra la computadora o que lo estés jugando contra un amigo o con alguien alrededor del mundo, mi consejo es que siempre que hagas a alguien de infantería, también hagas médicos. Los médicos son, aunque no ataquen a nadie, son súper efectivos, pero sí súper efectivos para para que tus tropas se recuperen y que no se deshagan de ellas tan rápido. Además de eso. Bueno, en este capítulo estamos haciendo muchos pilots, que son las cosas de acá abajo, para subir nuestra munición de tropas, que ahorita ya está a punto de subir de 35. Ah, vamos a ver a cuánto sube. Yo quiero poner la que sigue. Sí, a 43. Ahora vamos a poner otro acá. Y ¿qué más hacemos? Vamos a hacer otro, que hagan dos al mismo tiempo, porque vamos a necesitar muchas tropas, muchas, muchas tropas. Ok, mientras vamos a dejar que consigan un poco más de minerales. Y eso, esta misión también en difícil es bastante sencilla. Como adelanto les puedo decir que yo, incluyéndome a mí, para sacar un logro, porque ya ven que tiene achievements este juego, que se llama. Digo, no te da nada, nada más es así de que, ah, bueno, para tenerlos todos. Un achievement muy pesado en el siguiente nivel que se llama la mejor defensa. Yo ya lo saqué y les grabé cómo sacarlo. Entonces en el siguiente video les voy a enseñar cómo sacar el archetype de la mejor defensa. Por si había gente que decía, puta, es que yo no veo cómo está bien perro, chalala.
Estas flechas nos sirven para que en vez de que aparezcan aquí abajo como salieron estos dos Terrans, aparezcan en la parte de arriba y sea muchísimo más sencillo, pero así muchísimo más sencillo este... Ah, se me va el nombre, pues... Es que sí, más bien nos ahorra tiempo, porque igual y siempre los vas a mandar al punto que yo los estoy mandando, entonces ¿para qué quieres que aparezcan abajo? Con esa flecha, lo que quieras, lo mandas al punto que tú desees. Ok, veamos ahora qué ponemos... No. Ya estamos en 59, nada, pues yo creo que con esto... Ok, no es que cómo te gastas el dinero aquí, se te va rapidísimo. Y sí tengo que hacer un mini ejército bien ponchado para poder, pues, hacer lo que viene. Ok, vamos a ponerte... Quiero... Tú vas para acá. Con eso, por ejemplo, le pueden decir cuando crean a sus mineros que se vayan directamente a los cristales. Y ya tú no me lo pones crear y que se vayan a los cristales. ¿Qué hago? Ya son bastantitos. ¿Ya será buen momento o no? Ok. Bueno, aquí se los voy a cortar por si se... Si es que como que me puede pensando. Aquí se los voy a cortar por si... me llega a decir que tiene copyright. Espero que no. Espero que esto solo sea así de que... Ay, qué estúpido fuiste porque no tuviste copyright. Pero sí, aquí se los corto. Y bueno, vamos a dejarle aquí en este aquí. Vamos a dejarle por el momento en aquí. Y listo, bueno, si se los tuve que cortar, aquí seguimos con la historia y todo, seguimos construyendo. Y en caso de cortárselos, pues ya ven que les pongo parte 1 de 2, regresarte y shalala. No se preocupen por eso. Ya ven cómo hago yo las wall trucks. Espero que si nunca has jugado de StarCraft, pues te esté entreteniendo, como que te estés animando a jugarlo. Está padrísimo el juego. Igual que en el video anterior, te recuerdo que si no sabes qué especificaciones necesita tu computadora para poder jugarlo, te estoy poniendo las mínimas, así lo más jodido que debes de tener para que corra así súper lento. Si tú tienes unos arriba de estos requerimientos mínimos, ya la hiciste porque vas a juntar un buen. Ok, pues vamos acá a esto. Vamos a dejar que curen. Y yo me acuerdo que por aquí conseguíamos más tropillas, entonces vamos a movernos rápidamente. Porque también si te quedas sin hacer nada, te pueden atacar y eso no es nada bueno. Entonces vamos a movernos. Mientras este compadre, nunca olviden, cuando se vayan a atacar, no olviden siempre poner a sus tropas, regresarse a su base. Y ponerse a construir más cosas, a llenar, porque si no puede llegar el enemigo por la espalda y atacarnos. Y de tú decir, wow, what the fuck. Ok, pues ahí la llevamos hasta eso. Vámonos para acá. Cuando lleguemos aquí vamos a tener más compadres. Ok, pues vamos a agarrar los minerals que nos están regalando. Como no, yo los acepto. También gas. Uf, pero por su pollo. Díganme Pancho López. Okay. ¿Qué más necesitaré? Yo creo que por aquí... Ah, mira, aquí tengo también de estos. Voy a ponerlo aquí. Y voy a crear médicos. Porque por acá es donde se va a poner ya lo perro. Entonces es mejor tener mediquines. Como pueden ver, aquí está curando nuestras tropas. Y así nos ahorramos tener que estar gastando más minerales en volver a hacer nuestras tropas. Es muy... muy aconsejable que mínimo, digamos que por cada 20 soldados que lleven, mi recomendación, así la personal. Igual va a haber algunos que les van a decir que se lleven más, va a haber algunos que les dice que son desperdicio los médicos. Pero mi recomendación es que si están llevando 20 médicos, 20 soldados, o cualquier otra cosa que ellos puedan curar, llévense mínimos de 5 a 6 médicos, mínimo, es así lo aconsejable. Para que su ejército aguante y que no caiga casi de inmediato. Ok, pues esta misión ya casi acaba, de hecho. ¿Cómo vuela el tiempo en este juego? Me fascina, me fascina. Realmente amaba el 1 y con justa razón. Ok, ahora... ¿qué haremos aquí? No, pues aquí no hay mucho que hacer. Aquí ya hay más. Por aquí vamos a ver si hay algo acá que valga la pena. Digo, Inges 1. Y ahora acá, miren... También es muy aconsejable porque luego hay veces que dices, ay, bueno, la inteligencia artificial como la están atacando, pues va a atacar.
Si hacen eso, va a haber veces que no sé, que igual y de 10 soldados, para poner un ejemplo, igual y 7 están atacando y 3 no. Y por esos 3 que no atacaron, la efectividad baja y matan a uno de esos soldados. Sin embargo, si hubieran llevado a los 10 soldados y los 10 están atacando un solo punto, aunque los estén atacando a todos, si ustedes se concentren a un solo punto, se deshacen de ese enemigo, pero así en un pestañeo, y luego se van por otro y otro y otro. Y es muchísimo más fácil cuando ustedes le dan target a sus soldados que cuando nada más dejan que la computadora lo haga por ustedes. Eso funciona de vez en cuando, pero como lo voy a mostrar en el video anterior, pero generalmente es mejor decirles: ataquen a un punto, a un punto, a un punto. También hay que saber ser pacientes para que dejar a los médicos, que porque en movimiento los médicos no pueden curar, entonces tienen que dejar que los médicos estén curando a sus soldados para poder seguir adelante con esto. Y ahí la llevamos, ¿eh? Yo creo que con este equipo ya no necesito más. Pues sí. A ver, vamos a atacar aquí ahora. Y ahora acá, y ahora por acá. Y ahora tú también. Vamos a descender los carros, porque los carros pegan muchísimo y si no los pelamos, nos vamos a quedar sin tropas. Ahí la llevamos. Ok. Sí, primero, antes de destruir edificios o lo que sea, por si estás más o menos empezando en el StarCraft, siempre tienes que destruir a lo que te pueda atacar. Siempre, siempre, siempre. O edificios que construyan lo que te va a atacar. En el caso que aquí podemos ver que es este edificio de acá. Entonces lo primero que tenemos... Bueno, a este nos están atacando, entonces vámonos por acá. Vamos a seguir destruyendo aquí. Ahora de este lado, para que nos dejen en paz. Ahí vamos. También los pilots, para que ya no puedan hacer tantos equipos. Vamos, 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 vamos. Sin este compadre. ¿Qué hago contigo? Vamos a mandarlos por si las moscas. Vamos a regresarnos por acá. Vamos a destruir aquí. Hay que cambiar los objetivos. Vamos a destruir ahora donde están saliendo los fucking carros, para que también ya dejen de estar chingando. Ok, vamos, vamos. Esto es rápido. Vamos, 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 vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Un poquito más. Ok, ahora tú. Perfecto, dirijillo. Ahora de este lado. Ah, miren, había otra máquina que hace enemigos y yo no me había fijado. Muy mal por Peter. Por favor, ojalá me comenten qué les está pareciendo el juego, les está gustando. No les está... Bueno, ya en Twitter ya me dijeron que sí les está gustando. Muchas gracias. Y voy a seguir adelante. Mil gracias por sus comentarios, sus likes y todo. Y listo, al destruir su base, San se acabó. Crane controls accessed. Decrypting security overrides. Crane control established. Curioso ese robot, ¿eh? Beautiful. Now let's reel that sucker in and get out of here. Y listo, amigos, aquí como pueden ver yo ya tenía pues todos los logros. Si tienen alguna duda les puedo ayudar, ya saben. Aquí les dejo nuestras redes sociales y pues les mando un mega saludo de parte de todos nosotros. Espero que estén muy bien, que les haya ayudado en algo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Y espero que no me haya salido copyright.